buenos días. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino este día martes 16 de enero junto con Ani Romero, listos para toda la actualización tanto a nivel nacional como internacional. Ani Romero, buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias a ustedes por su fiel sintonía a esta hora de la mañana en Impacto BTV Matutino. Ya tenemos martes 16 de enero del año 2023, entrando a la segunda quincena del año. Pero también, Manuel, hoy es un día especial aquí en BTV, así que nosotros invitamos a todos nuestros televidentes a que estén pendientes de nuestras emisiones informativas porque les tenemos muchas sorpresas de este martes. Si usted quiere ganar, si usted quiere participar, quédese pendiente de nuestros espacios informativos porque hoy vamos a tener una dinámica de sorteo. ¿Pero qué es lo que va a ganar? Quédese con nosotros. Y resaltamos las noticias más importantes de este día, y es que diputados oficialistas en compañía de otros congresistas de fuerzas políticas del Congreso Nacional han convocado a sesión legislativa hoy, martes, a partir de las 10 de la mañana. Orgánica del Poder Legislativo nos confiere, se convoca a sesión extraordinaria del Pleno a celebrarse el martes 16 de enero del 2024 en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional de la República de Honduras a las 10 de la mañana. Bueno, autoridades de la concesionaria vial Honduras, COVID, y también la Secretaría de Infraestructura y Transporte han acordado que no van a aumentar el precio del peaje entre el año 2024 y tampoco en el 2025. La Secretaría de Infraestructura y Transporte entre el concesionario y el concedente, específicamente con el tema de las tarifas de los peajes, y comunicarle a través de los medios de comunicación al pueblo hondureño que no va a haber incremento al peaje para los años 2024 y 2025. Así. Y es que a partir de este día, autoridades van a exigir precisamente el uso de la mascarilla para todos los empleados gubernamentales. En toda persona que en este momento tenga síntomas de gripe, tos, catarro, un poquito de dolor de cabeza, algo de fiebre, escalofríos, pues use la mascarilla. Por lo menos a nivel de pediatría vimos como un incremento en el número de neumonías virales. La bancada del Partido Libertad y Refundación, Democracia Cristiana y un grupo de diputados del Partido Liberal anunciaron este día nuevos acuerdos para regresar a la actividad legislativa y la convocatoria para este día martes a las 10 de la mañana. Una larga espera que se retomara la actividad legislativa en el Congreso Nacional. El presidente de este poder dio a conocer la convocatoria a sesión extraordinaria para este martes, tras alcanzar importantes acuerdos con algunas bancadas. Convocatoria. En uso de las facultades que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo nos confiere, se convoca a sesión extraordinaria del Pleno a celebrarse el martes 16 de enero del 2024 en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional de la República de Honduras a las 10
de la mañana con... El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, dejó saber que desde el Central Ejecutivo reconocen una resolución clara y tangible hacia la bancada, que les pide que hagan los acercamientos con las fuerzas que integran el Congreso Nacional. Por eso, que de igual manera que le hemos manifestado al presidente que las leyes no son redondas y que tienen sus aristas, de igual manera mañana a las 10 de la mañana nos vamos a reunir con el Central Ejecutivo para informarle y pedirle lo mismo. Quiero manifestarle al pueblo hondureño que este paso que estamos dando es un gran paso, porque hoy estamos iniciando las sesiones que creo que son importantes. En tanto, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, resaltó los intensos diálogos de los últimos meses para lograr los consensos alcanzados y de una vez por todas retomar la actividad legislativa que ha tenido una parálisis de más de 130 días. Reconocer todo el esfuerzo de todos estos meses intensos de diálogo, de conversaciones dentro del Congreso Nacional, fuera del Congreso Nacional, con diferentes actores políticos del país. Evidentemente que se intensificó con los diputados de todas las bancadas que representan el pueblo hondureño. Ese reconocimiento a un hombre que ha sido el hombre más atacado. Se vienen días y horas intensas de trabajo para sacar la tarea legislativa, incluso en jornadas inhábiles, anticipó el presidente Luis Redondo. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Bueno, y a punto de retornar a la actividad legislativa, todo mundo a la expectativa de lo que pueda suceder este día a partir de las 10 de la mañana en el hemiciclo legislativo y obviamente pensando en lo que pasó ayer y quiénes estuvieron presentes de las fuerzas políticas en esta sesión donde o en esta comparecencia de prensa donde anunciaron la sesión legislativa para este día. Y según la agenda, lo que más resalta es la elección de la Junta Directiva. Recordemos que estamos ya a pocos días de que se instale una tercera legislatura en el Congreso Nacional, donde según la ley, pues se debe cambiar o se debe ratificar a los miembros de la Junta Directiva, vicepresidentes, secretarios. El único que no cambia es el presidente. El presidente en este caso, pues, es inamovible. También tenemos en agenda el tema de la amnistía vehicular, de la amnistía energética y un tema muy, muy importante que puede hacer que la sesión se extienda por días, es el presupuesto general de la República, que se tienen que analizar todos sus puntos y que obviamente a este tiempo, ya después de la primera quincena de enero, ya está pues atrasada la aprobación del presupuesto para que pueda ejecutarse, para que puedan trabajar en base a él todas las secretarías de Estado. Así que nosotros nos mantenemos al pendiente y usted también pendiente de nuestro señal, de nuestra señal para informarle qué está pasando desde el Congreso Nacional. Así es, Ani Romero, y siempre en temas del Congreso Nacional, el diputado Rafael Sarmiento fue ratificado por sus compañeros del Partido Libertad y Refundación como jefe de bancada de esta fuerza política en el Congreso Nacional. Hoy nuevamente su jefatura de bancada y junta directiva y han tomado bien nuestros compañeros diputados ratificar la junta directiva de bancada libre de la siguiente manera. Para el periodo 2024-2025, su servidor como jefe de bancada, la compañera Isis Cuellar en su condición de subjefa de bancada, el compañero Nexer Mejía en su condición de secretario de la bancada libre, la compañera Kelly Aguilar como prosecretaria, compañero de Choluteca Luis Ortega, prosecretario, compañero del representante del Departamento del Paraíso Mario Orgeñal como fiscal, compañero Ariel Montoya en su condición de secretario de finanzas, la compañera Ivy Fonseca y Gustavo González en su condición de enlace con los diputados suplentes y los compañeros. Bueno, ya se ha ratificado a los miembros o las autoridades de la bancada del Partido Libertad y Refundación, pero siempre tratando estos temas de legislativo. El Partido Liberal, a través de su cuenta de X, en las últimas horas, compartió un comunicado
referente a su posición ante la convocatoria a sesión legislativa y mencionan lo siguiente: el Consejo Central Ejecutivo, ante la convocatoria realizada por el Congreso Nacional para el día de mañana 16 de octubre de 2023, eso fue en las últimas horas de la noche de ayer, resuelve, en virtud de la convocatoria a sesión del Congreso Nacional, contiene en su punto 4 la elección de la Junta Directiva. El Consejo Central Ejecutivo acordó por unanimidad de votos que los diputados del Congreso Nacional de Honduras que no integrarán la Junta Directiva del Congreso Nacional en el periodo 2024-2026. Así que los diputados liberales acuerdan que no van a ser parte de la nueva Junta Directiva. Segundo, la convocatoria para la sesión firmada por Luis Redondo en su condición de presidente del Congreso Nacional. Esta es la condición que el Partido Liberal ha venido requiriendo para participar en las sesiones del Congreso Nacional. Después de 130 días de inactividad, finalmente se ha convocado por parte de la presidencia. Lo anterior no legitima la comisión permanente ni sus actuaciones anteriores, razón por la cual este partido insiste en que el nombramiento interino del fiscal general y fiscal adjunto deberá realizarse en legal y debida forma mediante elección en pleno del Congreso con un mínimo de 2/3 partes de los diputados, equivalente a 86 votos. Esto es parte de lo que menciona el comunicado emitido por el Partido Liberal de Honduras. Y siempre en temas políticos, el ex miembro del Partido Nacional y ahora diputado independiente, Rolando Barahona, ha asegurado que actualmente la bancada nacionalista está trabajando bajo una postura errónea y es necesario que se realice un cambio en el jefe de bancada. Jefes de bancada de los diferentes partidos políticos solo están buscando impunidad. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios miembros del Partido Nacional que ya no quieren seguir la línea partidaria del jefe de bancada del Partido Nacional y están dispuestos a elegir una persona que en realidad represente al Partido Nacional y que no represente solamente a los intereses de Tomás Zambrano y las otras personas que están ahí en esa argolla. Entonces, si estas personas llegaran a hacer la fuerza, a tener el valor de salirse de la línea y de poder elegir a personas que verdaderamente representen el partido. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera Mariela Manzanares hasta la zona norte del país, porque esto es el reflejo de la necesidad de empleo que existe en los hondureños. Largas filas fuera de maquilas. Miles de jóvenes que van con la esperanza pues, de conseguir una oportunidad de empleo que les permita obtener el sustento para mantener a sus familias. Mariela, buenos días, un gusto. Buenos días, Ani Romero, qué gusto saludarle a nuestra audiencia también que nos sintoniza cada mañana a través de Impacto BTV Matutino. Tal como lo ha mencionado, completamente abarrotada una de las principales maquilas de San Pedro Sula, ubicada en Boulevard del Este, salida a La Lima. Se ha realizado, pues, en ese sentido, una convocatoria sobre el tema de búsqueda de personal para ciertas áreas en la maquila y la población juvenil, pues ha dicho presente al llamado. Vean ustedes la gran cantidad de jóvenes que hay en este preciso instante, mujeres y hombres realizando filas, incluso algunos ya han sido separados. En una fila se encuentran solo las personas del sexo femenino y en la otra solamente los caballeros. Se ha madrugado desde horas muy tempranas para poder ser de los primeros en esta fila e ingresar de manera inmediata. Escatimamos que hay cerca de algunos 500 jóvenes en ese preciso instante porque el llamado ha sido fuerte y por supuesto la necesidad de buscar un empleo pues ha obligado a que cientos de jóvenes se trasladen de diversos puntos de la capital industrial a este sitio para poder ser pues admitidos en esta empresa maquiladora. Escucharemos algunas reacciones de la población que se encuentra en ese momento realizando fila para que nos cuenten un poquito pues desde dónde vienen, a qué tipo de plaza estarían aplicando y también pues el panorama que hay y qué tanto les ha costado buscar empleo. Sabemos que la necesidad se ha empeorado en las últimas semanas, sobre todo aquí en la zona norte de nuestro país con el cierre de algunas maquilas. Sin embargo, otras pues siguen aperturando y la población juvenil pues
sigue pues en ese sentido realizándose de manera presencial. Vean ustedes la gran fila que hay, es extremada la fila, incluso se podría mencionar que la gente ha madrugado como a eso de las 3 de la mañana para poder ser de los primeros en estar en esta fila. Vamos a tratar de conversar con alguna de las jóvenes que está aquí en este momento. Hola, muy buenos días, un gusto saludarles. Cuéntenos ustedes desde dónde nos visitan, qué panorama hay en referencia. Bueno, se están poniendo un poquito nerviosas algunas de las chicas que están aquí realizando fila. Entendemos ese pánico escénico a la cámara, pero vamos a tratar de escuchar una reacción, una que sí nos quiera hablar para que nos cuente. Mi estimada, buenos días, cuénteme ustedes de dónde vienen. ¿Y ustedes de dónde vienen? Bueno, hay un poco de nervios aquí en la población que pues le da un poco de pena a las cámaras, pero no nos vamos a ir de aquí sin escuchar una reacción para que nos cuenten desde dónde viene. Amigo, buenos días, ¿desde dónde viene usted? Bueno, no, se han rehusado a darnos su voz un ratito los jóvenes que están en ese momento haciendo fila, pero vamos a recalcar los requisitos y los principales papeles que usted tiene que presentar a la hora de hacer fila en esta empresa maquiladora. Deberá presentar certificado de estudio, antecedentes penales y policiales, y están buscando personal graduado de bachiller, ciclo común o graduado de la primera como requisitos esenciales para poder formar parte de esta importante empresa. Amigo, buenos días, cuénteme usted de dónde viene. Estoy aquí de San Pedro. ¿Le ha tocado madrugar esta mañana? Claro. Y bueno, ¿tiene la esperanza y el optimismo de poder ser contratado? Pues claro, por eso venimos aquí. Perfecto. Hola, buenos días, ¿qué tal, Bella? Cuénteme, ¿ustedes de dónde vienen? Bueno, ya nos fuimos por lo menos con una reacción. La verdad es que la población anda un poquito, pues, tímida y penosa. Pero así es como avanza a esa hora de la mañana en San Pedro Sula esta larguísima e interminable fila de jóvenes en busca de empleo en esta empresa maquiladora ubicada en Boulevard del Este, salida a La Lima. Yo le dejo las imágenes para que usted visualice cómo avanza pues el movimiento de jóvenes que están buscando una oportunidad laboral, sobre todo en esa temporada que pues hay mucha esperanza de poder obtener un empleo digno para sustentar las necesidades de cada familia. Así es lo que yo puedo informar, Ani y Manuel. Si ustedes no tienen consultas, yo retorno con ustedes hasta el set principal. Muy buenos días. Muchas gracias, Mariela Manzanares, por la información. Y bueno, al mirar, Mariela, toda la cantidad de personas y de jóvenes que están haciéndose presente en la maquila, ojalá que también cambien de actitud. Vimos que Mariela quiere entrevistar a alguno de ellos que puedan expresar precisamente esas inquietudes y las preocupaciones de la falta de empleo en Honduras. Pero bueno, a veces la actitud también es importante, tomar el día a día, ser positivo, llegar con ganas, llegar con ánimos, y a la hora que les hagan las entrevistas de trabajo, precisamente poder demostrar que tienen toda la capacidad. Así que motivamos a todas las personas que cuando se le ponga un micrófono y las cámaras, pues puedan expresar de que van con toda la actitud, con todas las energías para poder conseguir un empleo. Y en otros es totalmente diferente. Mientras unos buscan empleo, otros no quieren trabajar. Pero ¿hay o no hay motivos en la Secretaría de Arte y Cultura? Porque por segundo día no están laborando. Aquí vamos, previo a escuchar a Daniela Mejía, con Walter Pérez, porque estamos hablando de que hay 4 ingresos en la morgue, ahí en la medicina forense. Walter Pérez nos detalla en las últimas horas estos ingresos de, lamentablemente, personas fallecidas. Walter Pérez, más información. Buenos días. Buenos días, Manuel, televidentes, tal como lo puntualiza Manuel, ubicados desde medicina forense a esta hora, pues una relativa calma que les podemos mostrar a esta hora, cuando el reloj marca específicamente las 6:17 de la mañana. 4 ingresos en las últimas 24 horas registra medicina forense. Comenzamos con Freddy Mauricio Centeno Díaz, fue traído del sector de Talanga. Su causa de muerte, de acuerdo al informe, pues fue de forma violenta.
Le sigue Manuel de Jesús González, que fue traído de la morgue del hospital Escuela. También se encuentra el cuerpo de Luis Alonso Portillo Aguirre. Esta persona fue asesinada en el sector o en la aldea Tulé de Comayagua. Ahí, pues, según datos preliminares por parte de las autoridades policiales, varios sujetos lo interceptaron a Luis Alonso Portillo Aguirre y sin mediar palabra, pues, lo asesinaron a disparos en el sector de Comayagua. Y concluyó con José Mario Cruz. Esta persona fue traída específicamente del sector de Nacaome. Una persona en estado ya de descomposición fue encontrada en ese sector de la zona sur del país. Aún está pendiente su autopsia y también obviamente a la espera que lleguen familiares a reclamar los restos de José Mario Cruz una vez concluya su autopsia aquí en Medicina Forense. Recalco, 4 ingresos en las últimas 24 horas. Relativa calma en el Distrito Central, Manuel y televidentes. Gracias a Dios, pues, no se han reportado hechos violentos específicamente en el Distrito Central, ya que en días atrás, pues, las estadísticas son otras escenarios que les mostramos en días atrás en Medicina Forense. De igual forma, se puede apreciar la llegada de privados de libertad que obviamente vienen a realizarse exámenes, independientemente la índole que sea, o de igual forma el delito que están enfrentando, ya que estas personas en algunos casos es necesario hacerle exámenes y obviamente son trasladados del centro penal que guardan prisión aquí a Medicina Forense. En estos momentos ha llegado un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario, obviamente traen a privados de libertad, traen a privados de libertad a realizarse los respectivos exámenes aquí en Medicina Forense. Este es mi informe, compañeros en estudio y televidentes, en torno a los ingresos de las últimas 24 horas en Medicina Forense. Mi reporte hasta ahora, si no hay consulta con ustedes. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez desde Medicina Forense del Ministerio Público. Pero nosotros continuamos con más aquí en Impacto BTV Matutino y tenemos buenas noticias, porque infórmese con los noticieros de BTV y gánese una refrigeradora. Es tan fácil. Mira los noticieros de Impacto BTV Matutino, Meridiano, Estelar y Hola Honduras. Y durante estos espacios, escríbenos al WhatsApp número 3182-5600. Escríbenos desde qué lugar nos ves, tu nombre y número de teléfono, y automáticamente estarás participando en el sorteo a realizarse el próximo 30 de enero en la emisión de Hola Honduras. Luego de varias horas de negociación, las autoridades de la concesionaria vial de Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte suscribieron un contrato para no incrementar el precio del peaje durante los años 2024 y 2025. Además, se determinó crear una entidad que verifique y analice el tema de alzas para estos cobros en los próximos años. Extenso proceso de negociación entre el Estado y COVID Honduras, se determinó que la concesionaria vial en los próximos 2 años no incrementará la tarifa que se cobra por peaje a los hondureños en ningún medio de transporte o de carga a nivel nacional. Como principal objetivo de estas pláticas, llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes, entre Concesionaria Vial de Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, entre el concesionario y el concedente, específicamente con el tema de las tarifas de los peajes.
y comunicarle a través de los medios de comunicación al pueblo hondureño que no va a haber incremento al peaje para los años 2024 y 2025, así como no los hubo durante los últimos 2 años, ¿verdad? Y asimismo poder comunicar que se instaló, ¿verdad?, una mesa de trabajo. Y para asesores, estos mecanismos que ha tomado el gobierno y la concesionaria vial serán determinantes para el rubro de transporte y carga de mercancías que circulan por todo el país. Esto como una medida de alivio a la demanda de la población. Está el equipo legal, también hay un proceso sumamente amplio a partir del fin de semana, y frente a eso el diálogo ha sido bastante amplio. Bueno, si hay algo que podemos decir en este momento es que el gobierno de la presidenta Castro ha asumido este tema como un tema de prioridad nacional, y frente a eso pues estamos tomando las respuestas oportunas. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte han mencionado puntualmente que por 2 años, 2024 y 2025, no habrá incremento a la tarifa en los peajes a nivel nacional, pero también se ha planteado la creación de una entidad que verifique, que analice cuáles serían esos métodos para incrementar a futuro esas alzas en los precios de los peajes. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Bueno, no hay incremento en el precio del peaje ni este año, ni habrá el siguiente año 2025. Pasamos a otras informaciones, y es que con el objetivo de reducir el incremento de cifras de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas, las autoridades de salud exigen el uso de la mascarilla en todas sus dependencias a nivel nacional. Realmente en la última semana hemos visto un incremento del número de casos tanto de COVID como de influenza. Influenza ha venido afectando la población infantil al menos durante los últimos 2 meses. Entonces vemos como con buenos ojos el hecho de que mañana tengamos esta nueva modalidad, en vista de que después de las fiestas pues nos relajamos bastante, y yo creo que la población ha dejado de usar la mascarilla. Incluso ha irrespetado su propia integridad al dejar de usar mascarilla teniendo tos o teniendo gripe. Yo creo que es importante que toda persona que en este momento tenga síntomas de gripe, tos, catarro, un poquito de dolor de cabeza, algo de fiebre, escalofríos, pues use la mascarilla. Por lo menos a nivel de pediatría vimos como un incremento en el número de neumonías virales post pandemia, ¿verdad? Que ya vino a ser creo que unos 2 años después de la pandemia. Vemos cómo se incrementó el número de neumonías tanto a nivel público como privado. En este momento tenemos otra vez un pequeño brote de enfermedades respiratorias que tienen que ver con estos virus que usted mencionaba, como el COVID, la influenza A, B y también el virus sincitial respiratorio. Al menos en la población infantil, ¿quiénes somos los que transmitimos esta enfermedad? Los adultos. Y en el mismo tema, y ante el incremento de afecciones respiratorias y casos de COVID-19, las autoridades del Seguro Social no descartarían reaperturar los triajes en el país, además de la proliferación de 4 tipos diferentes de afecciones respiratorias. Múltiples casos de COVID-19 se están dando a lo largo y ancho del territorio nacional. Calculamos que más de 250 se han presentado tanto en la medicina privada como en la medicina institucionalidad y la seguridad social. Por lo tanto, es prudente el nuevamente usar la mascarilla en los lugares sugeridos por la Secretaría de Salud, que son las clínicas odontológicas, farmacias y en los pequeños bancos donde las sucursales son herméticamente cerradas. Además, tenemos prácticamente una sopa de virus respiratorios asolando el país. La influenza A y B, que mató a dos personas en el Instituto Cardiopulmonar la semana anterior. El dengue, que también tiene síntomas respiratorios. Y el virus sincitial respiratorio, que está atacando a la niñez y a las personas de la tercera edad. Prácticamente 4 virus circulando a lo largo y ancho del territorio nacional con catastróficas consecuencias. Por lo tanto, de seguir así la tendencia, se deben abrir los triajes a más tardar la primera semana del mes de febrero. Así que habrá que observar toda esta manifestación
y estar pendientes que si hay un aumento de casos, los triajes deberán ser abiertos nuevamente. La Asociación Nacional de Industriales se prepara ante la llegada del verano por el posible déficit energético. La realidad en la siguiente nota. Bueno, no fue posible todavía realizar la licitación y completarla para poder tener energía a corto plazo. Sin embargo, estamos trabajando en otras opciones junto al gobierno. Es la posibilidad de que los industriales podamos desconectarnos durante aproximadamente 3 meses y usar nuestros generadores en horas pico, tal vez un par de veces a la semana, con el objetivo de bajar la demanda. Este proceso sí está avanzando. Estamos detallando, digamos, la fórmula para compensar a los industriales cuando utilicemos nuestros generadores. Eso va a ayudar un poquito a bajar la carga de la demanda. Y lo otro que estamos requiriendo es que las industrias que tengan paneles solares o que autoproduzcan puedan inyectar la energía a la red mediante un crédito. Y de esta manera también poder colaborar un poquito para minimizar el riesgo de que hayan apagones. Ponga mucha atención, y es que una mesa tripartita de negociación del salario mínimo se reunirá este miércoles 17 de enero para definir el nuevo salario mínimo que se aplicará a 4 escalas laborales en el país, luego de un análisis de las cifras del índice de precios al consumidor o de inflación, costo de vida y costo de la canasta básica. De enero, inicia el proceso formal de negociación del salario mínimo, en donde se plantea que las empresas que más ganancias generan paguen mejores salarios a sus empleados. Bueno, este miércoles volvemos a la mesa de negociación ya con formalidades, dentro de ella los informes técnicos que nos va a presentar. Ya conocemos datos, sobre todo el índice de inflación que cerró a 5.19 según el Banco Central de Honduras. Vamos a conocer los informes que nos presenta el INE, la Secretaría del Trabajo, sobre todo el tema del índice de productividad, costo de la canasta básica, el costo de vida. Entonces vamos conociendo una serie de informes nosotros y ya eso nos va dando unos parámetros de cuántos son los porcentajes que nosotros vamos a ir pidiendo. Sí, debe ser estratificado de acuerdo a esa pequeña empresa, nos vamos nosotros con los montos mínimos. Luego vamos subiendo nosotros los porcentajes de acuerdo a la capacidad, al número de trabajadores y la capacidad de pago que tiene cada empresa. Recuerde usted que hoy nosotros tenemos todos los rubros están divididos en estas negociaciones. Por lo tanto, entonces podemos separar cuál es la empresa que produce más, cuál es la empresa que tiene más trabajadores y a cuál empresa que se va a pedir porcentajes mayores. Y es que a pesar del apoyo que ha recibido el sector empresarial del país al reducirle los costos de combustibles, eliminación de nuevos impuestos y reducción de algunos aranceles o exoneración de los mismos, así como otras medidas, siempre se está criticando las acciones emprendidas por el gobierno, argumentan diputados. Siempre ha recibido por parte del gobierno innumerables beneficios para que pueda generar empleo. En el tema de las mencionadas exoneraciones, tienen más de 30 años de estar recibiendo exoneraciones con el objetivo de generar empleo. Es más, los más de 50 mil millones de lempiras que se les han exonerado a las empresas era con el objetivo de que ellos pudieran generar el empleo y estimular el empleo. Nosotros como gobierno hemos cumplido, el Estado las ha cumplido. Quienes han incumplido con la generación de empleo, según los beneficios que han obtenido, son ellos, ¿verdad? Para que nosotros como gobierno podamos ponerle sobre la mesa las facilidades dentro del marco de la equidad, ¿verdad? El índice de precios al consumidor o de inflación, costo de vida y costo de la canasta básica, así como otras métricas, son las que se han tomado en cuenta para formalizar las negociaciones del salario mínimo, cuyo objetivo persigue que el presente año sea un proceso expedito. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Enlazamos con nuestro compañero Walter Pérez, quien nos comparte a esta hora de la mañana el tráfico vehicular desde el Boulevard Suyapa para que usted se dé cuenta de cómo está el congestionamiento vial, si está fluido, para que usted se prepare para llegar a su empleo o a su lugar de estudio. Walter, buenos días. Buenos días, compañeros. En efecto, esto es importante, especialmente las personas que se prestan a salir ahorita, en estos momentos, de sus hogares, rumbo hacia sus lugares de estudio, y de igual forma
hacia sus lugares de trabajo. Rápidamente le mostramos principalmente el sector o la arteria que conecta al Boulevard Centroamérica, específicamente ambos carriles. Un tráfico vehicular sumamente fluido, las zonas aledañas que conectan a este sector, hablamos como el sector de Miraflores, Colonia La Kennedy, también conecta con el anillo periférico, el sector de la Honduras, y también hace conexión con el Boulevard Fuerzas Armadas. El tráfico vehicular es sumamente fluido, recalcamos ambos carriles, tanto de ida como de venida. La misma panorámica hace la conexión con el Boulevard Juan Pablo II y en este momento le mostramos la otra arteria, el Boulevard Suyapa, a esta hora de la mañana. Ambos carriles, tanto de ida como de venida. Hablamos específicamente del carril que viene de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se conduce hacia el sector de Comayagüela, el centro de la capital, y viceversa. El tráfico vehicular es sumamente fluido cuando el reloj marca las 6:37 de la mañana. Este escenario cambia totalmente a eso de las 8 de la mañana, pese a las medidas que ha estado implementando la alcaldía para poder descongestionar el tráfico vehicular. Lastimosamente, pues, se continúan viendo esas largas filas, específicamente en el sector de Comayagüela y también algunos bulevares que componen la ciudad capital. Pero a esta hora, estas arterias que les acabamos de mencionar, pues, es una opción para poder circular, ya que el tráfico vehicular es sumamente fluido. Es mi reporte, compañeros. A esta hora, recalcamos el Boulevard Centroamérica, Boulevard Juan Pablo II y también el Boulevard Suyapa y zonas aledañas que conectan a estos lugares, pues el tráfico es sumamente accesible a esta hora. Mi reporte con ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, Walter Pérez. Para los que están pendientes del tráfico vehicular en esas zonas que ha mencionado Walter Pérez. Y en otros temas, autoridades de la Secretaría de Educación reportan el aumento de matrícula de estudiantes, 3 veces en comparación al año anterior de matrícula a escuelas normales bilingües. De hecho, tenemos la apertura del año escolar con un acto solemne en la normal bilingüe de Olancho, en Juticalpa. Nos va a acompañar la presidenta. Van a estar presentes también algunos alumnos normalistas, dando sus participaciones en inglés, y estamos muy contentos y entusiasmados por esto. Sí, para las normales que ya estaban funcionando el año pasado, este año se triplicó la matrícula. Abrimos 2 secciones de décimo, 2 de séptimo, en unas abrimos 3 de séptimo, con aproximadamente de 30 a 35 alumnos cada una. Para las normales que van a aperturarse este año, la normal de Choluteca por el momento cuenta con 80 preinscritos confirmados. La de Villahumada tiene aproximadamente 190, si no estoy equivocado, y la de Olancho tiene 62. Con nosotros, un total de 6 denuncias por robo y violación recaen sobre un sujeto que mediante amenazas con pistola se subía a los taxis y violaba a las pasajeras. A este hombre le dictaron prisión preventiva. Ah, pues hijo de puta, no quiero ningún mate. No te quieres morir, quédatela tranquilo. Usted también. No te vayas a mover, no te vayas a mover. Maneja despacio esa mierda. Bueno, ya estuvo, vamos al cajero. Thank you.
Este es el rostro del perverso hombre que, no contento con someter a las pasajeras de los taxis a tratos denigrantes y de agresión sexual, también les robaba todo su dinero, a punta de pistola y amenazas. Así sometía a sus víctimas y las violaba mientras estaba a bordo de las unidades de transporte público, actos que hacía en reiteradas ocasiones, pues sobre él recaen 6 denuncias por estos delitos. Según el reporte policial por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, pues este sujeto, el modus operandi era que abordaba vehículos tipo taxi y con un arma de fuego amenazaba y amedrentaba a las personas que se conducían en el interior del mismo. Incluso pues llevaba a sus víctimas a cajeros automáticos para que sacaran dinero. De esta manera pues se cometía lo que es un robo. Y también, además de esto, en el caso de cuando sus víctimas eran féminas, pues este abusaba sexualmente de las mismas o las agredía sexualmente. Este enfermo sexual fue identificado como Giovanni Alberto Agurcia Pan y, mediante audiencia de declaración de imputado, se le dictó prisión preventiva, pero de momento solo está siendo procesado por 2 casos, según el Poder Judicial. Considera responsable de los ilícitos de robo con intimidación, con violencia e intimidación agravada, el de violación, privación injusta de la libertad y del deporte ilegal de arma de fuego de uso permitido, todo en perjuicio de una joven mujer, del conductor y del orden público del estado de Honduras. Cabe señalar que este individuo fue detenido en flagrancia el pasado sábado en horas de la noche, es decir, mientras abusaba de otra mujer en una unidad de taxi en una zona oscura del Boulevard del Norte, pero también operaba por la Avenida Junior de San Pedro Sula. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Continuamos con más información. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera Daniela Mejía. Continúan las tomas en la Secretaría de Cultura. Adelante, Daniela. Muy buenos días. Buenos días al pueblo hondureño también, que ya se encuentra en sintonía de Impacto BTV. Nosotros ubicados precisamente en un sector de la Guadalupe, exactamente en las afueras de la Secretaría de las Artes, de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Y es que vean, por segundo día consecutivo está completamente tomada esta secretaría, cabe mencionar, por algunos artistas quienes pues tienen algunas exigencias, esto ante las autoridades de esta secretaría. Asimismo, quienes pues respaldan esta toma son los colectivos de Libre, como ustedes pueden observar las banderas, hay algunos también afiches que podemos leer con las exigencias que están solicitando. Vamos a dialogar con algunos de los artistas, quienes son los que están dentro de las instalaciones, ¿verdad? Y quienes tienen esta huelga de hambre debido a algunas exigencias, ya que hay diversos puntos que les aquejan. Pero que sea Kelvin, buenos días, ¿quién es uno de estos artistas pues que están exigiendo algunos puntos y nos comenta más al respecto? Bueno, muy buenos días. En este momento estamos haciendo acompañamiento a la huelga que ha comenzado el compañero Oscar Zelaya. Él es de San Pedro Sula, él es de teatro, él es de cine, en el cual él emprende esta lucha desde hace ya un año, en el cual él comenzó el 6 de febrero en la Concha Acústica, pidiendo más que todo, y en todo su derecho está, de que no existe una protección real hacia el artista. El artista, como no hay nadie que lo emplee, así como nosotros como maestros, que nos emplea el Ministerio de Educación, por ejemplo, entonces el artista no tiene protección, no tiene seguro social, no tiene derecho a préstamo, no tiene derecho a vivienda, en el cual eso esa es esta lucha. Que se pueda crear proyectos en el cual se pueda proteger al artista en aspecto de salud, porque ya llegan a una tercera edad y no tienen ninguna protección, no tienen medicamento, acceso a medicamentos. O una ley o políticas que amparen y respalden a los artistas. Sí, entonces el compañero Oscar Zelaya emprende esta lucha, ya que no hay de parte de la Secretaría esos tipos de proyectos.
pero ¿han sostenido diálogos con la ministra, con autoridades del país, o hasta el momento no han habido estos intercambios de exigencias que ustedes tienen? Pues fíjese que sí, ya hay varios comunicados que se han lanzado y ellos manifiestan a la CECAP de que este proceso de comunicación y de diálogo con el compañero Oscar ha sido desde hace 2 años, o sea que desde 2022, en el cual no se ha generado ningún interés. La salud de Oscar Zelaya pues empeora por estar en estas condiciones, y ya estando 1 año en huelga, su cuerpo y su deterioro va decayendo. ¿Para quién es el llamado directamente en ese momento? Bueno, para la CECAP, para la ministra, en el cual si existe arte y cultura es por el trabajador y la trabajadora de arte de nuestro país. Y esa es la persona lo que hay que cuidar. Para finalizar, ¿hasta qué día van a estar aquí? ¿Cuánto va a ser el tiempo estimado o hasta que reciban una respuesta? Pues hasta que recibamos una respuesta. Muchísimas gracias. Él es uno, ¿verdad?, de los artistas que está pues en apoyo a esta lucha que tienen en este momento. Cabe mencionar que podemos ver algunas pancartas que están exigiendo, por ejemplo, que se le pueda pues iniciar un proyecto de mejora para la Hemeroteca Nacional, por ejemplo. Así que el llamado es para la ministra Anarela Vélez, ¿verdad?, la ministra de la Secretaría de Cultura y Artes. Esto pues debido a que continúa esta toma en esta secretaría. Con este informe, compañeros, a esta hora de la mañana, yo retorno con ustedes. Gracias a nuestra compañera Daniela Mejía, esperando en este caso que las autoridades de cultura y deportes pues atiendan la necesidad o el planteamiento que tienen los empleados. Pero nosotros seguimos aquí con más, Manuel. Tenemos Así importante es. Información que compartir al final de este espacio Impacto BTV matutino. Y es que le invitamos a que esté full sintonía con BTV, porque Así tenemos premios importantes que compartir con las personas que nos ven. Bueno, y en este caso usted puede ser ganador o ganadora de una hermosa refrigeradora. Y usted puede participar, escríbanos al WhatsApp 3182-5600, 3182-5600. Ahí escribe y usted está participando por una hermosa e importante refri, empezando el 2024, un nuevo año con artículos nuevos. Así es, pero no se le olvide que su mensaje debe contener su nombre, desde dónde nos ve, y también esos datos que son importantes para su participación, que se va a estar rifando este electrodoméstico a final de mes. Nuevamente, gracias a ustedes por su